ese ha sido uno de los gordos. Confirma que estás bien. A los amantes de la... La sesión clasificatoria ha terminado y la suerte está echada para vivir una apasionante carrera mañana. Los tres mejores son un Mercedes, Hamilton y Kimi Raikkonen. Nos despedimos por ahora, aunque esto no ha hecho más que empezar. Mañana la carrera. Allí estaremos para vivirla. Estupendo. Ahora mismo encabezas la sesión.
He tenido el privilegio de presenciar a lo largo de los años acontecimientos deportivos memorables, y este sin duda viene a añadirse a esa lista. Es el sueño de cualquier piloto de carreras. Tenemos a un nuevo campeón del mundo de Fórmula 1. Mercedes ha brillado hoy con luz propia. Otra victoria épica. No puedo evitar preguntarme, David, ¿cuál es el elemento diferenciador respecto a sus competidores? Creo que las condiciones de hoy eran perfectas para su coche. Viento, trazada, temperatura, un conjunto de cosas. Estos coches cobran vida cuando los neumáticos alcanzan la temperatura idónea. Así que cuanto menor sea el esfuerzo para mantenerlos ahí, mejor tenderá a ir la carrera. Y eso es exactamente lo que ha pasado hoy. Su coche parecía muy cómodo en la carrera. Y aquí tenemos a los pilotos del podio de hoy tras una carrera excelente. Han estado increíbles hoy como muchos otros días y es una victoria muy merecida. Mercedes se encumbra hoy a lo más alto. Echémosle un vistazo a la clasificación de pilotos. Hoy además coronamos al campeón de la temporada que acumula tras la jornada de hoy una ventaja ya inalcanzable. Ha sido un año fabuloso para la Fórmula 1. Pasemos a elegir al piloto del día, David. ¿Con quién te quedas? Creo que lo suyo es decir que Felipe Nasser. Es que mira, genial con los neumáticos, adelantamientos de quitarse el sombrero. Hoy desde luego creo que ha sido el protagonista. Echemos un vistazo.